Bueno, hoy día estamos conmemorando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer con dos grandes actividades, una en el río, en uno de los lugares más simbólicos de nuestra ciudad y nuestra región, de donde entregamos un mensaje claro que muestra la realidad que hoy día viven una de cada tres mujeres y que ha afectado la vida de 39 mujeres hasta lo que va del año, víctimas de femicidio. Nuestra región no están ajenos a esta dura realidad. Son muchas las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas solo este año. Jessica Laguna, Cintia Collao, Mercedes Rodríguez, Susana Godoy, Paulina Iturriaga, Vania Monsalves, Sandra Hernández, finalmente Andrea Muñoz, por todas y cada una de las mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas, este acto es para todas ustedes. La violencia contra la mujer es una realidad que nos afecta a todos y a todas, es una realidad que es tarea de todos y todas. Cada uno de nosotros y cada una de nosotras tenemos un rol fundamental en nuestra sociedad, en hacer de nuestra sociedad una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, con equidad de género y, por supuesto, sin violencia. Eso no es solamente tarea de las autoridades, también es tarea de cada uno y cada una de nosotras. Cuando somos víctimas de femicidio y cuando somos testigos de la violencia que se ejerce contra las mujeres y callamos, somos testigos, nos convertimos también en cómplices de esta violencia. Que es un espacio interesante para exponer en términos públicos lo que hoy día sabemos ocurre en todas partes. Creo que es necesario tomar conciencia a hombres y mujeres. Mi reflexión permanente es la siguiente, que finalmente somos las mujeres las que criamos a los hombres. Nosotros formamos, nosotros educamos. Y mientras más integral, mientras más podamos aportar en la formación de los niños en términos valóricos, creo que podemos combatir esto que es tan transversal. Sí, es impactante porque es como la falta de ayuda que le hace falta a las personas. A las víctimas de violencia intrafamiliar a veces no son comprendidas o simplemente se le hacen ciertos prejuicios porque son tontas, porque no lo dejan, y desgraciadamente llegamos a ver casos como estos donde las personas simplemente no encontraron ayuda y fueron asesinadas. En realidad es un dolor que se siente aunque esas personas ya no están, pero uno lo siente, lo que triste lo que pasó por no haber hablado antes, haber pedido ayuda, y nos queda una experiencia amarga, pero de eso tenemos que aprender. No hay que callar, no hay que quedarse tranquilo, hay que hablar. Hay que apoyar y hay que acompañar a esas mujeres y entregarles la orientación que ellas necesitan precisamente para salir de este círculo de la violencia.